Amigas y amigos, bienvenidos a otro nuevo video. En este tutorial estaremos realizando este hermoso monedero. Queda muy lindo. Si sí, este color a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Miren, a este monedero le caben varias cositas. Es muy útil para guardar nuestras moneditas. El cambiecito que a veces nos sobra por ahí. Miren, yo voy a colocar mi espejo. Mi espejo no es pequeño realmente. Si sí, es algo mediano. Y voy a colocar también mi lápiz labial. Mis llaves. Miren que podemos guardar varias cositas. Es muy útil. Miren, todavía le queda espacio para guardar algo más. Bien, para realizar este monedero vamos a ocupar los siguientes materiales. Vamos a necesitar este broche o boquilla. Para monedero, este mide 8.5 centímetros de diámetro. Si sí, ese es el tamaño que vamos a usar para tejer este monederito, yo usé este hilo que es 100% algodón mercerizado, y este hilo es del número 0. Es un tono muy hermoso. A mí me encanta, pero en esta ocasión estaré tejiendo con este color beige. Es un color muy lindo, un color neutro. Estaré trabajando con doble hebra. Y para tejer este hilo voy a usar este ganchillo que es el número 4. Este ganchillo es de metal es de México. Entonces este número 4 ustedes pueden buscarlo en la tabla de, de medidas de ganchillo. Puede que sea 2.0 milímetros. Bueno, y también para, vamos a necesitar una aguja de punta fina. Esto nos va a servir para coser la parte del tejido y la boquilla. Vamos a ocupar dos aseguradores y nuestras tijeras, por supuesto. Bien, miren, antes de empezar con el paso a paso, quiero medir la base del monedero para que así ustedes tengan una idea de, del ancho que yo hice en la, la base de este monedero. Miren mide 6.5 centímetros de diámetro miren es muy importante sí que yo les haga esta observación independientemente del hilo que ustedes vayan a usar es necesario hacer primero esta parte de ¿sí? lo que es la base del monedero lo que van a hacer es que van a tejer el círculo y lo van a colocar si ¿sí? este círculo lo van a colocar en la boquilla del monedero van a tejer un círculo base. Yo, por ejemplo, he tejido 8 hileras de puntos bajos y una de medios puntos altos, y ese es el ancho que mide la boquilla de este monedero. Sí, entonces, después de haber hecho ese círculo, vamos a continuar con el resto del cuerpo del monedero. Se teje en recto, ya no ya no lleva aumentos ni disminuciones. Es muy fácil tejer esta este monederito y queda muy bien, queda muy lindo. Bien, vamos a continuar con el paso a paso. Voy a trabajar con doble hebra. Miren, así como les había comentado, si sí, voy a trabajar con doble hebra y vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer nueve puntos bajos. Vamos a comenzar a partir de aquí uno. 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Bien, cerramos bien este anillo o ese arito y vamos a ubicar el primer punto de esta hilera. Si ¿sí? el punto que está aquí, cerramos con punto deslizado. Esta primera hilera vamos a subir con una cadena para la segunda hilera. Vamos a trabajar aumentos por cada punto disponible, es decir, que vamos a trabajar nueve aumentos. Iniciando a partir de este punto donde yo hice el punto deslizado, a partir de aquí vamos a tejer dos puntos bajos en el mismo punto. Bien, ahí ya tengo mi primer aumento, y ya tengo dos aumentos. Aquí ya tengo tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, siete aumentos, ocho aumentos. Y nueve aumentos. Hemos terminado con un total de 18 puntos bajos. Y cerramos aquí donde está el primer punto de esta segunda hilera. Cerramos con punto deslizado. Y para la tercera hilera, subimos con una cadena. Y vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Iniciando aquí justo donde hicimos el punto de cierre. Trabajo un primer punto bajo al siguiente hago el aumento el siguiente un punto bajo sigo con un aumento así vamos a ir trabajando esta misma secuencia, un punto bajo un aumento hasta terminar con 27 puntos bajos. Bien, hemos terminado esta tercera hilera con 27 puntos bajos para la cuarta hilera. Miren, saben que antes de continuar. Les voy a pedir que escondan ese hilito que está detrás y miren, así me ha quedado lo he escondido porque al final después se hace más difícil esconder esa hebrita, así que es mejor hacerlo ahorita. Bien, para la cuarta hilera vamos a subir con una cadena. Voy a iniciar solo aquí al principio tejiendo solo un punto bajo y después un aumento. Hago uno, sigo con un aumento. Voy a continuar con dos puntos bajos y después un aumento. Aquí hago 1, 2, y en el que sigue hago el aumento. Y voy a continuar esta misma secuencia de dos puntos bajos y un aumento. Entonces aquí tenemos uno 2, y en el que sigue hago el aumento. Así van a continuar con esta secuencia de dos puntos bajos, un aumento por ocho veces hasta terminar esta cuarta hilera con 36 puntos bajos. Si sí, esta pequeña variación la hice solo al inicio de esta hilera para que los aumentos no me queden en el mismo lugar y mi tejido quede más circular. Bien, entonces voy a continuar hasta terminar. Y listo, he terminado con 36 puntos bajos. Subimos con una cadena. Y para la quinta hilera vamos a tejer tres puntos bajos y un aumento. Entonces aquí hago el primero, 1, 2. Tres y aquí sigue el aumento. Entonces, esta quinta hilera vamos a trabajar esa secuencia de tres puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir por nueve veces y hasta terminar. Miren con 45 puntos bajos. Esta quinta hilera para la sexta hilera, no haremos aumentos, no haremos ninguna modificación, simplemente tejeremos los 45 puntos bajos como se presentan, subo con una cadena, aquí hago el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, bien, así voy a continuar hasta terminar esta sexta hilera con 45 puntos bajos, listo, ya he terminado la sexta hilera. Para la séptima hilera voy a subir con una cadena. Voy a iniciar tejiendo solo dos puntos bajos y un aumento. Aquí hago el primer punto bajo, el siguiente hago el segundo, y en el que sigue trabajo el aumento. Ahora bien, voy a continuar con la secuencia de cuatro puntos bajos y un aumento: uno, dos, tres, cuatro, y en el siguiente hago el aumento. Y vamos a repetir esta secuencia de cuatro puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir por ocho veces ¿sí? hasta terminar con un total de 54 puntos bajos. Y listo, he terminado la hilera número siete con 54 puntos bajos. Para la hilera número ocho vamos a subir con una cadena. Y en esta hilera vamos a trabajar la secuencia de cinco puntos bajos y un aumento. Bien, voy a eh, contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 hago el aumento. Bien, en esta hilera número 8 vamos a trabajar esas secuencias de 5 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir por 9 veces durante toda esta hilera hasta terminar con 63 puntos bajos. Y listo, ya he terminado la hilera número 8. Para la hilera número 9, vamos a subir con una cadena y en esta hilera vamos a trabajar medios puntos altos empezando a partir de aquí. Sí, un medio punto alto por cada punto disponible. En esta hilera ya no trabajaremos aumentos, solo tejeremos medios puntos altos por cada punto, es decir, que esta hilera número 9 lo vamos a terminar con 63 medios puntos altos, bien voy a continuar hasta terminar, y listo. Miren, ya estoy terminando esta hilera número 9. Cerramos con punto deslizado. Y voy a hacer lo siguiente: voy a medirlo rápidamente con la base del monedero que ya había hecho. Miren, sí para que se den una idea, hemos alcanzado el, el tamaño, si sí, lo que es la base de nuestro monedero así nos va a quedar vamos a continuar vamos a subir con dos cadenas vamos a trabajar dos puntos altos vamos a hacer uno primero aquí donde hicimos el punto de cierre trabajo un punto alto en el siguiente otro punto alto y vamos a estar trabajando múltiplos de 3 contando las dos cadenas de inicio ya tengo tres puntos altos ahora bien vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar un punto de cruce en relieve tomando este punto de aquí el que está justo al lado de donde hicimos las dos cadenas de inicio de esta hilera este lo vamos a trabajar vamos a realizar un punto alto en relieve cargamos ganchillo y voy a tomar así este punto de esta forma así Así, miren. Y trabajo un punto alto. Ahí ya tenemos el primer motivo de cruce. Entonces vamos a continuar tejiendo tres puntos altos. Aquí, miren, voy a trabajar en este siguiente punto. Uno. Dos. Tres. Y me voy a regresar. Justo a este punto, el que está aquí, miren, justo este, siguiendo, miren, siguiendo la línea de ese primer punto alto que hicimos, siguiendo esa misma línea, este punto lo vamos a tomar. Vamos a hacer lo mismo, trabajamos un punto alto o un punto en relieve, así, miren, de esta forma lo tomamos, trabajamos el punto alto en relieve, y ahí ya tenemos el segundo motivo. Continuamos entonces tejiendo los tres puntos altos. 1, 2, 3 y nuevamente tejemos este punto. Les voy a indicar. Este, miren, siguiendo esa misma línea de ese primer punto alto que hicimos, este punto es el que vamos a trabajar. Miren, quiero que noten algo. Aquí está el punto en relieve. Si ¿sí? esos son los puntos, y hay dos, dos ah, puntos de separación que nos están quedando, y ese es el que estamos tomando. Bueno, vamos a tomar este. Sigue, seguimos esa misma línea, y este es el punto que vamos a tejer. Si ¿sí? me regreso así de esta forma, tomo el punto. Así, miren. Continuamos con los tres puntos altos. 1, 2, 3 y nuevamente vamos a dejar, miren, dos puntos de separación aquí y tejemos este. Así tomo así el punto de esta manera. Ustedes se van a dar cuenta que va quedando muy bonito este punto. Entonces vamos a continuar con otros tres puntos altos. Uno, dos, tres y nuevamente. Miren, vamos a contar esos dos puntos de separación a partir de donde está el punto en relieve. Miren, tenemos dos puntos y en el tercer es el que vamos a tomar. Así, trabajamos el punto alto en relieve. Miren, vayan notando entre cada punto alto en relieve. Miren, quedan, nos quedan dos puntos en el centro: dos puntos de separación: uno, dos, aquí también, uno, dos, y aquí también uno y dos con el del inicio, y así van a ir notando que entre medio de cada punto en relieve hay dos de separación. Continuamos entonces con otros tres puntos altos. Tengo uno, dos, tres, y bien, contamos otra vez. Miren. Aquí tenemos los dos puntos, uno, uno y dos. Y el tercero es el que vamos a tomar, ¿sí? para que así no se me vayan a, a confundir. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en toda esta hilera. Entonces voy a continuar, pero antes de terminar aquí voy a volver con ustedes. Miren, ya estoy tejiendo el último motivo. Miren, hasta aquí. Hasta este motivo tengo 20, 20 motivos de cruce. Estoy ya tejiendo el último, que sería el número 21. Y miren, he tejido ya los tres puntos altos, pero noten algo. Todavía me queda aquí un punto, miren. Sí, me queda este punto. Miren, este, si les ha pasado como a mí que les está sobrando un punto y ya tejieron los tres puntos altos, eh, hagan lo siguiente, lo vamos a trabajar, porque si no lo trabajamos y lo omitimos eh, en este espacio, cuando hagamos el punto de cierre queda muy abierto. Entonces cuando me pasa esto, yo hago lo siguiente, miren, voy a desarmar este último punto alto que hice. Desarmo el tercero y estos dos los voy a tejer juntos. Estos dos los tejeré juntos, así como una disminución. Si ¿sí? los voy a trabajar juntos, entonces voy a hacer esto. Miren, tomo el punto y aquí no voy a cerrar completamente ese punto. Tomo el segundo y ahora sí vamos a trabajarlos juntos. Así y listo, con eso lo solucionamos. Si les llega a pasar esto, no se preocupen, hagan lo que acabo de hacer. Tomen la hebra. Y nos vamos a pasar, miren, vamos a contar uno y dos puntos de separación y tejemos el tercero. Así, miren, justo así como hemos venido tejiendo los otros motivos, tomamos el punto y trabajamos el punto alto en relieve. Y así no dejamos ese punto sin trabajar. Ubicamos ahora el tercer punto. Miren, tejimos dos, dos cadenas de inicio, ¿verdad? bueno pues vamos a hacer el punto realizado en el punto número 3 aquí miren justo justo en el primer punto alto que hemos tejido cerramos y con esto hemos terminado con 21 motivos de, de puntos altos en relieve aquí miren hasta ahí tenemos el punto número 21 el motivo número 21 bien hemos terminado esta hilera vamos a continuar con la Siguiente hilera, subimos con dos cadenas. Y vamos a trabajar nuevamente dos puntos altos, comenzando a partir de aquí, donde hicimos el punto de cierre. Hago uno, dos, y ahí ya tengo los tres puntos altos, contando las dos cadenas de subida. Bien, entonces tomo la hebra y voy a trabajar ahora el punto alto en relieve, este que está detrás, este que está aquí. Lo tomo así de esta forma y trabajo el punto alto en relieve de esta manera. allá ya tenemos el primer motivo en relieve de esta hilera. Entonces vamos a hacer lo siguiente: miren, vamos a omitir este punto y tejemos el siguiente. Este que está en punto alto en relieve, no se teje, se teje este siguiente. Aquí hago uno, el que sigue. Dos y en el siguiente. Hago el tercer punto alto. Recuerden que estamos trabajando múltiplos de 3. Ahora sí, trabajo el punto alto en relieve. Así nos regresamos así. Lo tomamos de esta manera. Y ya tenemos el segundo motivo de punto alto en relieve. Y así vamos a continuar. Hacemos 1, 2. 3 y nuevamente tomamos este punto alto en relieve de esta forma a medida que vayan tejiendo ustedes van a notar que es muy fácil muy sencillo tejer este punto es algo repetitivo si ¿sí? no hay manera de equivocarse recuerden nos saltamos este el punto alto en relieve y tejemos en el siguiente 1 2 3 y tejo este, el punto alto en relieve. Así vamos a continuar tejiendo esta hilera. Recuerden, nos saltamos este, donde está el punto alto en relieve, tejo en el siguiente, 1, 2, 3, y tejo el punto alto en relieve. Aquí les hago una observación que a medida que vayan tejiendo las hileras de esta puntada, ustedes van a notar. Sí, como que se va ampliando el tejido sí, en esta, esta forma. Se va como ampliando, pero no se preocupen. Si sí, es por el efecto de la puntada, se, se ve así, se ve como que se va ampliando más y más. No se preocupen que al final, si sí, cuando hayamos alcanzado ya las ocho hileras de este punto, tejeremos ocho hileras. Al final tejeremos dos hileras de puntos bajos, y esto se amolda solito. Bien, miren, voy a continuar esta hilera hasta terminar esta hilera número 11. Miren, estoy terminando esta hilera número 11 y aquí les voy a mostrar igual para cómo cerrar esta hilera. Recuerdan que aquí al principio tejimos dos, siempre dos cadenas. Si ¿sí? hemos levantado siempre con dos cadenas, pero yo voy a cerrar el, con el punto de lizado. Eh, en el tercer punto o lo que sería básicamente en la, la primera hilera que tejimos y así nos va a quedar. Subimos nuevamente con dos cadenas. Tejemos el primer punto alto que donde está el punto de cierre, uno, en el siguiente. Y con este ya tenemos los tres puntos altos. Bien, me voy hacia atrás y tomo el punto alto en relieve así de esta manera. Si sí, con esto ya hemos iniciado la hilera número 12, nos saltamos este punto y tejemos en el siguiente 1, 2, 3 y nuevamente tomamos este punto y así vamos a continuar tejiendo. Si sí, estoy en la hilera número 12. Después de esta hilera número 12 vamos a continuar tejiendo 5 hileras más de este mismo punto. Así vamos a ir tejiendo en recto. 5 hileras más. Entonces yo voy a continuar tejiendo 5 hileras más y ya vuelvo con ustedes. Y listo, ya he tejido las 8 hileras de este punto en total. Aquí estoy en la hilera número 17 y así es como va quedando. Miren, aquí en la parte final ya he tejido los tres puntos altos. Voy a tejer el punto en relieve, pero no voy a cerrar completamente el punto, lo voy a hacer así, miren. Si sí, dejo estos dos bucles sin tejer, y vamos a ubicar aquí donde tejimos las dos cadenas de inicio, sí, pero vamos a insertar el ganchillo en el tercer punto. Así de esta manera. Hago esto para que en esta parte final de esta hilera no quede muy abierto el punto, ya que aquí no continuaremos tejiendo ese, esa misma puntada. Vamos a tejer ahora puntos bajos. Bien, subimos para la hilera 18, subimos con una cadena y vamos a tejer puntos bajos y disminución. Vamos a tejer un primer punto bajo comenzando aquí donde hicimos el punto de cierre. Si sí, solo aquí al inicio tejeré uno y los dos siguientes los vamos a trabajar juntos haciendo una disminución. Miren, voy a insertar el ganchillo en este primero, lo dejo así, me paso al siguiente donde está ese punto en relieve y hago una disminución. Ahora voy a seguir con dos puntos bajos. Aquí hago uno, el siguiente. Son dos y estos dos próximos los tejeré juntos. Este y este donde está el punto en relieve los trabajaré haciendo una disminución. Y nuevamente repetimos este patrón. Trabajamos dos puntos bajos y una disminución en estos siguientes dos puntos. Nuevamente trabajamos dos puntos bajos y los dos siguientes hacemos una disminución. Solo al principio hice un punto bajo. si sí, eso fue solo al principio. Así vamos a continuar tejiendo en esta hilera número 18. Trabajamos dos puntos bajos y hacemos una disminución. Así vamos a continuar hasta terminar con 62 puntos bajos, esta hilera número 18. Listo, ya terminado esta hilera, termine con una disminución. Voy a cerrar aquí donde hicimos ese punto bajo al inicio de esta hilera. Cerramos y para la hilera número 19, y esta es la última hilera, subimos con una cadena. Y es más fácil ya que tejeremos un punto bajo por cada punto disponible. Comenzando aquí donde dice el punto de cierre. 1, 2, 3, 4. Así vamos a continuar hasta terminar con 62 puntos la hilera número 19. Y listo, ya terminado la última hilera. Voy a ubicar el primer puntito de inicio. Cerramos completamente. Y ahora sí hemos terminado. si sí hemos terminado la parte del cuerpo de nuestro monederito. Miren, voy a medir la altura. Quiero medir la altura para que ustedes vean. Mide 7 centímetros de alto. Ustedes obviamente pueden tejer más hileras si gusta para hacerlo más grande, más alto. Bien, voy a terminar entonces de cortar y esconder esos hilitos. Y listo, miren, ahora sí vamos a tomar el broche y vieron, está justo a la medida. Me encanta esta puntada, miren ya que no se nota donde fuimos cerrando cada hilera. No se nota, son como hileras invisibles, los cierres invisibles. Y miren, queda hermoso. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a posicionar la, la parte del cuerpo de este monedero así. Vamos a tomar uno de los aseguradores. Voy a colocar uno en este extremo. Ahí miren, así. Y el otro lo voy a colocar al otro extremo. Yo hago esto para así eh, poder coserlo al broche ya que no es tan fácil. Así miren. Ahora bien, ahora lo doblo de esta manera. Así lo dobló a la mitad, uniendo así aquí donde puse los marcadores, van a quedar así de esta forma. Voy a tomar mi, mi broche y lo voy a colocar así. Si sí, miren, esos puntos donde colocamos los seguradores serán como nuestro punto de eje central, si ¿sí? que nos van a quedar así en el centro del broche para así tener esa referencia y que no nos vaya a quedar este. Oh, una costura este, asimétrica, entonces voy a hacer lo siguiente: voy a colocar así. Miren, saben qué? que a mí me ayuda mucho los puntitos o los huequitos que tiene este broche, esos pequeños hoyitos. Si ¿sí? voy a tomar el punto, el hoyito que está justo en el centro, como en mi punto de referencia, voy a contar aquí los puntos desde acá al inicio. Si, sí, esos también nos ayudan mucho. Bien, entonces voy a contar. Si, sí, voy a tener lista mi aguja a la mano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, miren, en el hoyito número 12, en el hoyito número 12, ¿sí? son 23 uh, hoyitos y ese es el hoyito del centro. Miren, voy a insertar mi aguja aquí donde está el segurador. Lo voy a atravesar a este hoyito que es el número 12. No importa cómo inserten en la aguja ahorita, lo que vamos a hacer ahorita solamente es un nudito. Déjenme quitar mi asegurador para que no me estorbe. Vamos a hacer un nudo. Todavía no estamos cosiendo. Si sí, todavía no estamos empezando a coser, aquí voy a anudar. Hago esto para que mi tejido no se mueva. No se mueva del broche, así nos queda ajustado a esta parte central. Así miren, sí, si ustedes tienen otra técnica que les facilite más este paso, pueden aplicarlo, pueden hacerlo, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Si sí, lo mismo voy a hacer. Sí, al principio parece algo engorroso hacer esto parece complicado pero créeme que no lo es miren voy a hacer exactamente lo mismo déjenme cortar rapidito aquí este hilo ahora voy a hacer exactamente lo mismo voy a contar sí, los huequitos de, del broche y justo aquí donde está el asegurador inserto la aguja si sí, voy a quitar el segurador para que no me estorbe voy a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 aquí inserto la aguja y nuevamente voy a anudar fíjense que al principio se me hacía complicado coser esta parte si sí, hacer este paso eh, se me hacía complicado digo tengo que buscar una manera que, que me haga más este fácil el el trabajo, o por lo menos que no me complique mucho. Y bueno, pues esta fue la manera. Si ustedes tienen buen pulso y pueden hacer este paso sin usar marcadores ni hacer nudos, qué bueno, qué bueno, les felicito si pueden hacer eso. Y bien, miren, vamos a ir acomodando así el tejido, así miren. Y ahora sí, vamos a tomar nuestra aguja nuevamente y voy a iniciar si sí, el punto que está aquí al lado de donde hicimos ese nudo si ¿sí? en el puntito que está aquí miren al lado pero lo voy a hacer por la parte de adentro voy a iniciar por la parte de adentro del tejido y vamos a ir costurando lo que es esta última hilera miren si ¿sí? esta última hilera que tejimos eso lo vamos, vamos a ir tomando los puntos y vamos a ir insertando la aguja en los orificios del broche entonces tomo el punto para iniciar Así el punto que está adentro, el que está justo al lado de, de ese nudo que hicimos, así miren, y lo inserto por aquí, lo saco por el, el primer orificio, así de esta manera. Y por la parte de adentro, voy a dejar así el hilo un larguito que nos va a servir para después coserlo o esconderlo con la aguja. Así de esta forma. Me paso al siguiente punto. Miren, inserto la aguja así. Así miren de esta forma. Y tomo el punto así por dentro. Así miren de esta forma. Así. Y nuevamente voy a, a volver a insertar la aguja por la parte de dentro del tejido. Tomando uno de los puntos. Y tomo este punto, el siguiente. Miren. Y lo saco por enfrente, así miren, tomando este orificio, así. Aquí estamos eh, eh, costurando una primera vez y después lo vamos a hacer una segunda vez. Eh, otra vez introduzco la aguja y lo saco por la parte de adentro. Así miren. Si sí, nuevamente nos pasamos a este siguiente punto y lo saco aquí por enfrente en este orificio si, sí, aquí requiere un poco de paciencia para ir cosiendo esta parte así miren se al principio miren de de, de, esta, de esta parte, de este paso se, se siente así como sí como un poquito tedioso, un poquito complicado sí, pero a medida que vayamos avanzando si, sí, ustedes se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece Así miren. Sí. Esto no lo puede hacer una máquina, así que tenemos que coserlo a mano. Así es por eso que no podemos omitir este paso. Tenemos sí o sí que ir costurando a mano. Entonces así vamos a continuar. Ya para la segunda costura va a ser mucho más fácil. Y así, miren, ya estoy llegando aquí, miren, en el último orificio que tengo aquí de este lado del broche. Nuevamente lo voy a insertar. Lo saco así. Sí, para poder pasarme al siguiente orificio. ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a introducir la aguja aquí en el punto que está an antes. Lo vuelvo a sacar así. Y ya aquí lo único que voy a hacer, ¿sí? voy a pasar la aguja por cada uno de esos puntos, así miren, ¿sí? así lo voy a ir atravesando para llegar al otro orificio. Entonces, así miren, inserto la aguja, me regreso, nuevamente lo vuelvo a insertar, así, nuevamente lo vuelvo a insertar por pues así hacia adentro y ahora sí, he llegado justo donde está ese primer orificio de este lado del broche inserto la aguja y lo saco por este primer orificio así vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo con la otra parte del broche así miren de esta forma Si notaron al principio de, de la costura, yo inicié por la parte central del broche y no lo hice por por eh, podemos decir que por el lado lateral, no lo hice de esa forma. Hago esto para que así mi, mi, mi tejido quede como más centrado. Bien, entonces voy a continuar con esta parte. Voy a continuar tejiendo hasta llegar a la parte central donde está el otro nudo. Y miren, si sí, ya estoy llegando aquí. Al otro extremo de, del broche, si sí, estoy llegando aquí donde está ese, ese nudo, aquí voy a insertar la aguja por la parte de adentro. Saben que voy a hacer, voy a cortar de una vez este nudo que hice aquí para que nos permita seguir trabajando. Lo cortamos y bien, vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo. Así miren, vamos tomando un punto de tejido y uno de los orificios del broche, y vamos a ir acomodando el tejido así por la parte de adentro. Bueno, así voy a continuar tejiendo esta parte hasta llegar en este último orificio. Y miren, sí, ya llegué hasta este último orificio. Entonces voy a hacer lo siguiente: voy a volver a insertar uh, la aguja. Sí, inserto la aguja en este punto, el que estaba en este punto anterior. ¿sí? Lo voy a sacar por aquí y aquí por la parte de adentro. Solamente voy a ir atravesando los puntos así, ya que esta parte del tejido no va, no va pegado al broche. Entonces voy a ir pasando así la aguja, así miren, así como hice del otro extremo de, del tejido lo vamos sacando de tal manera que eh, lleguemos a esta parte donde está el primer orificio de esta parte del broche y miren ya, ya he llegado aquí voy a insertar la, la aguja y voy a sacarlo aquí en el primer orificio de este lado y así voy a ir haciendo exactamente lo mismo Voy tomando un punto del tejido y un orificio del broche. Miren, voy a continuar así de la misma manera hasta llegar aquí donde está ese nudo central que hicimos al inicio. Y listo, miren, ya he llegado aquí. Saben, voy a cortar de una vez este nudo que hice para que no me siga estorbando. Y podamos continuar. Y prácticamente ya hemos llegado justo donde habíamos iniciado la primera vuelta de costura. Así miren, ¿sí? ya hemos llegado aquí. Y ahora vamos a continuar tejiendo por segunda vez. ¿Sí? Voy a sacar la aguja así de este lado. Lo voy a volver a introducir. Aquí miren, de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer en esta segunda ronda de costura, vamos a ir cubriendo estos espacios, miren si ¿sí? estos que quedaron así sin coser, y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo. Si sí, voy a sacar la aguja así por acá, por la parte del derecho del tejido, lo vuelvo a insertar. Vuelvo a sacarlo de este lado y voy a cubrir esta parte que nos falta. Entonces a partir de aquí vamos a ir costurando esta parte y ¿sí? cubriendo esos espacios que nos faltan y aquí ya estamos cosiendo por segunda vez voy a insertar la aguja miren en este en este orificio y lo voy a sacar aquí y vamos a ir cubriendo esos espacios que nos faltan por coser así miren ya esta segunda ronda es mucho más fácil si ¿sí? de ir cosiendo si sí, al principio eh, se hizo un poco engorroso, pero ya esta segunda vez van a ver que va a ser mucho más rápido, ustedes lo van a coser mucho más rápido, porque el tejido ya está prácticamente cosido al broche, ya no se mueve el tejido. Y miren, recuerden que en esta parte simplemente voy a ir atravesando la aguja, así miren, de esta manera, hasta llegar aquí, en este orificio, aquí. En este miren, y voy a continuar haciendo exactamente lo mismo. Vamos cubriendo esos espacios que nos faltan por coser. Voy a continuar así. Voy a continuar de esta manera. Me voy a adelantar un poco y lo que quiero hacer es llegar mire costurar todo esto y llegar aquí hasta el otro extremo, justo aquí donde iniciamos la segunda costura. Bien, voy a continuar y vuelvo con ustedes. Y miren, ya he llegado aquí donde habíamos iniciado la segunda ronda de costura. Y aquí ya solamente resta por esconder esos hilitos sobrantes. Si sí, miren, ustedes se escondan con, con la misma aguja. Vamos a ir perdiendo estos hilitos entre el tejido. Miren, yo me voy a adelantar y voy a esconder todos estos hilitos sobrantes. Ya vuelvo con ustedes en un momento. Y listo, miren, así nos ha quedado nuestro monederito. Ya ustedes solamente amoldan en esta parte de aquí. Si lo van amoldando, si ustedes quieren tejer más hileras para que esté como más alto, pueden hacerlo. Bien, hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. Si les ha gustado este video, denle manita arriba, compartan el contenido de este material para que llegue. Este video a las personas indicadas. No olviden suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique el próximo video que estaré subiendo. Y miren, les voy a mostrar esta otra carterita que a mí me encantó, es mi color favorito. Les invito a seguirme en mis redes sociales: me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Tejidos Betty Montes. Gracias por mirar hasta la parte final de mi video. Nos vemos en un próximo video tutorial y que Dios me los bendiga.